¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Y bueno, yo me había encontrado vendiendo mi verdura. Cuando llega la policía, se identifica como policía y me hacen algunas preguntas sobre una moto que tenían arriba de la camioneta. Me mostraron un revólver, pero yo no vi muy bien qué clase de revólver era. Me dijeron que era una 9 milímetros que me habían sacado sobre mis pertenencias, pero yo nunca tuve ese revólver, tampoco la moto. Me dijeron que tenía droga, tampoco, no consumo, no tengo ningún tipo de drogadicción ni nada por el estilo. Y me detuvieron, me llevaron a la comisaría, me llevaron primeramente a sanidad. Cuando me trajeron de sanidad me metieron en un, supuestamente era un cuarto, no vi porque me metieron la cabeza entre las piernas y me empezaron a pegar porque me querían hacer firmar un kilo de marihuana, una 9 milímetros y la causa de la moto. Y yo no la quería firmar y me empezaron a pegar. Y me dejaron en el estado cual me encontré y salía en la foto en el diario. ¿Y hoy por hoy cómo estás? Y mira, estoy todo dolorido, estoy en la casa de un amigo donde él me está dando lo que él puede también. Me hace tomar yogur, que tengo que tomar yogur, antibiótico, todas esas cosas que me recetaron los médicos. Y bueno, él con su esfuerzo también, él me está tratando de ayudar y bueno, pero te digo, me duele todo el cuerpo, estoy todo golpeado, la cabeza, me duele los pulmones. Además tengo una operación donde soy un paciente de alto riesgo. A mí me metieron una puñalada en la boca del estómago donde me sacaron el vaso. Y el 100% de defensa cual tenemos en el cuerpo, creo que quedé con el 20 o 40% nomás de defensa. Y cómo es, y bueno, tengo otras cosas también, otros golpes encima, ¿no? Y hoy por hoy no tengo nada, no perdí todo. Me robaron todo, me rompieron, la misma policía me rompió un par de sandía también, buscando droga, diciendo que tenía droga dentro de la sandía, que no me explico cómo puedo llegar a tener droga dentro de la sandía, me rompieron todo, me dejaron en la nada.